Buenas noches, amigos de Rockaxis, de Chile a Punta Arenas. Vámonos con En la Línea. Aló, 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 dime que no está en la línea, yo no tengo todo el día, dime que no está en la línea, yo no tengo todo el día. No, señor, no tengo todo el día. Una muy vieja para nosotros. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.
Este tema ya conserva unos 10, 11 años, un clásico de Perroski. Más o menos. ¿Tanto tiempo llevamos tocando? No, no sé cuánto llevamos tocando Perroski. ¿Del cassette de Perroski? Ese es del añejo, sí. Era el del cassette. ¿2001? Bueno, ese cassette salió en 2002. 2000, bueno, sí. Una década. Sí. Como se nos cae el carnet, pero está bien, 10 sí. años y todavía en la ruta. Perroski, un lujo acá mostrando parte de Tostado y también su catálogo que ya acumula más de una década. Muchachos, ¿cómo estuvo lo primero para comenzar y darles la bienvenida? Un gusto tenerlos acá en Rockaxis TV. Igualmente. ¿Cómo estuvo eso de la tercera incursión en tierras aztecas con una vitrina tan importante como fue el Vive Latino? Nada, estuvo increíble. Nosotros no esperábamos que nos recibiera así la gente. De hecho, cuando entramos ya como que nos ovacionaron, así fue como todo bien, ¿cachai? Empezar así, increíble. Y nada, bueno, lo pasamos muy bien, aparte comimos muchos tacos, tomamos mucha cerveza. ¿Cómo balancearon el estómago con esa dieta de campeones? Todo difícil, pero lo logramos. Y a la tercera está más aparte firmada. De lo del Vive Latino, que también se pudo ver el streaming acá en Chile, hicieron unos side shows también con... ¿Cómo estuvo la respuesta en clubes más pequeños? Hubieron dos shows, uno en Galería Vértigo, que pertenece a un artista muy importante que se llama Jorge Altetete. En el fondo diseña muchas carátulas y portadas para toda la escena rockabilly y más punk. Acá hay una ahí smoke, pueden ¿no? verlas. Ya vamos a hablar de esto, que hablando... Sí. Bueno, pero claro, pero para que lo vean, más o menos, qué es lo que hace él. Y otro lugar en una localidad ya en estado de F que se llama Nesa. Recuerdo Nesa solamente, el resto de... no sé. ¿Cómo capitalizaron? ¿Sintieron que ya habían acumulado fans de acuerdo a las giras que habían tenido antes en tierras aztecas? ¿Se vieron que ya hay una sólida base de fans de Perroski en general con la recepción de esta nueva camada de grupos chilenos? Como decía Alejandro, nos sorprendimos en la cantidad de personas que había viendo el show y que se sabían las canciones y fueron partícipes constantes. Fue como creciendo, hay que decirlo, o sea, partimos. Y se fue acumulando gente y terminamos todos ahí en comunión. ¿Y en el set de que quisieron apostar por Tostado o también lo que venía de antes? Porque estamos tocando siempre de todo, también nosotros mismos, para no aburrirnos, por decir, ¿cachai? Claro. Estamos tratando de recuperar también canciones antiguas o canciones que de repente quedaron inéditas por ahí. Siempre estamos tratando de tocar, y nuevas también, componiendo. Y vamos a seguir hablando de esta proyección internacional de Perroski, los planes para este 2012 de este dúo que hace rato está dando que hablar, no solo a nivel nacional, sino también en la parte regional latinoamericana. Perroski en vivo, esto es Luces del Tostado, disco que fue uno de los más destacados por el equipo Rockaxis en materia rock chileno el 2010. Por favor, chicos. Gracias por esos aplausos, chiquillos. Vamos, perro. Mira quién está al lado, mira quién va a tu lado. Alguien te va guiando, te va acompañando. Aún no se ha cansado, pegado a un costado. Fíjate bien. No lo has notado. Mira quién está al lado. Mira quién va a tu lado. Alguien te va guiando y te va.
fíjate bien, pero si no lo has notado. Gracias. A continuación vamos a introducir un nuevo amigo que tenemos en este grupo. Con este solíamos lavar los ternos que teníamos antes, pero como ven, se rompieron y yo ocupamos esta cosa para tocar. Es un lavador de ropa. Dime un segundo. No, sí, como decía Álvaro, la antigua lavadora de Algo Records. Ahí lavaban todo su. Todos lavamos sus prendas, todos los que vivieron ahí. Bueno, saludo a. Si nos están viendo, todos los que han vivido en Algo Records, a todas las bandas que han pasado por Algo Records. Un saludo para ellas. Falta en tu vida, nunca falta.
canta. En este minuto quiero invitar a todos los amigos que están viendo este programa a subirle el volumen de su computador, romper el televisor, tirar la radio por la ventana. Solo ver Roski en Rockaxis. Rock and roll. We'll be right back.
Por favor, es el ritmo de la calle con Perroski. Escuchábamos Si tú pudieras, este dúo que hace rato y tiene muchas cosas que contarnos aún en esta sesión de Rockaxis TV. Recuerden que pueden interactuar, ya estoy viendo la gente que se está manifestando, diciendo rockeando desde la casa con una chela con Perroski. Pueden seguir comunicándose con nosotros, pueden hacerle una pregunta a los hermanos Gómez participando en el hashtag Rockaxis TV. Recuerden, siempre el autobombo es bueno, que este espacio se emite desde ONASIU, Loreto 460. Un espacio siempre abierto para cobijar a las bandas nacionales con el gentil auspicio de Escudo, los amigos de Fébula en la logística y también nuestros partners de Subway, la sucursal en 11 de septiembre 2260. Perroski lanzó hace un par de semanas, esto fue en Norteamérica, este lanzamiento del vinilo. Norteamérica. No, todavía no se ha lanzado. Entonces, o sea, esto lo trajimos de México, fue en Vive Latino. A lo que creo que es una importación, ¿no? O sea, trajeron copias. Es una importación, exacto. Claro. ¿Cuántas copias para los fanáticos que ya estén viendo este trabajo? Alrededor de unas 300 copias que tenemos. ¿No lo funaron en aduana? No, la aduana chilena nos trató muy bien, nos recibió con las manos abiertas. Son fans de nosotros, así que no hay problema. No, todo bien. Oye, cuéntame, bueno, para los que no están al tanto, 7 pulgadas tiene un tema del tostado. Todos quieren llegar. Y otro que fue de las sesiones que ustedes realizaron en Nueva York, por ahí, por agosto del 2010, No me gustan los demás. ¿Dónde se puede conseguir esto, 7 pulgadas? Mira, por el momento, en Algo Records, en el garage de Algo Records, ahí llamando, buscando Algo Records. Demos las coordenadas. ¿Tienes el teléfono así? El 204-3130. Ahí, el clásico. 204-3130. 24 horas. Número acá, el perro. El clásico número de Algo Records ahí, así que. Bueno, y puede encontrar eso y muchas cosas más. ¿A partir de hoy día o de esta semana? Yo creo de esta semana ya, y vamos a hacer, bueno, vamos a retomar la feria el día del disco en mayo. ¿Que es viernes en la tarde? Claro, ahora va a ser los jueves. Los jueves en la tarde por un asunto de cosas internas. Pero el jueves de 2 a 7 de la tarde en mayo, full time ahí, vamos a estar vendiendo discos y todo abierto a la gente. Aparte de 7 pulgadas también está Tostado, que queda tiraje o ya se llevaron las copias para, sí, para el exterior. Está Tostado en vinilo y otros 7 pulgadas que se llaman La Línea. En el fondo ese disco lo exprimimos bastante. Este fue ya el último coletazo ya que queda de Tostado. Usted hace rato que, aparte de tocar en varios proyectos, en bandas a partir de comienzos de la década del siglo XXI, ¿cómo han visto este forjamiento, esta recambio con lo que es el vinilo, que ya está apelando a un público de nicho que se está comiendo entre comillas el CD? Yo sé que en menor medida, pero en música chilena hace rato, hace por lo menos 2 años, que la prioridad es el vinilo en cuanto al lanzamiento de formato físico. O es vinilo o es descargarlo, o que bandas como The Ganjas, ustedes también, que optan todavía por las dos partes, la parte del CD, el disco y también la descarga. Yo creo que es el formato más noble, que ha resistido a todos los formatos. No sé, CD, cassette, en mí. Lo voy a dejar acá porque me lo había llevado. Láser. A los Guiñas. Entonces yo creo que, nada, yo creo que se aúna todo el arte que uno hace ahí, a la música, el artista que hace la carátula. Creo que es muy preciado tener ese artículo de colección, por decir. Yo creo que el vinilo hoy en día es el artículo de colección por excelencia. Yo creo que es bonito. No sé, y suena más encima, ¿cachai? La gente de regiones, porque ustedes han tocado harto, no solo en Santiago y aparte de Sudamérica, ¿dónde? Porque no todos pueden ir a la oficina de Algo Records en Providencia. ¿Cuál es ¿hay algún correo o damos la página así con todas las coordenadas? Algo Records.com pueden escribir ahí y nosotros hacemos envío a regiones. O sea, se hace poco envío porque la gente, no sé, no está, bueno, nosotros como independientes estamos tratando de tener una mayor difusión, ¿cachai? A nivel distribución nacional, también, que es importante. Distribución también. Pero sí, o sea, que no, si nos escriben, nosotros mismos personalmente le enviamos, le hacemos. Autografiado. Claro. Siempre va con algún regalo también. Vamos con un tema nuevo ahora, tengo entendido. ¿Estamos listos, amigos? Un estreno exclusivo, ustedes lo pueden presentar, lo que formará parte del nuevo LP de Perroski. Sí, esta canción la vamos a presentar. Vamos a
inspirarnos a invocar a los ritmos de Mississippi, a un grande, a Bo Diddley. Así que también, como digo, están en la casa, dejen la cagada, donde suben el volumen, molesten a mamá, al papá. Vamos. Perroski, absolutamente en vivo, cortesía rockaxis.com. Otra tocata de lujo a tu casa. Disfruten. Gracias, chicos. Gracias. No sé, no.
Por favor, estamos de vuelta con Perroski. El ritmo de la calle acá en Rockaxis TV, cortesía de Onasiu, Escudo, Subway y la gente de Fébula en cuanto a la logística. Chequeando su material que pronto va a estar disponible para los que estén interesados en adquirir este 7 pulgadas de Perroski que tiene dos temas. Mencionábamos en el bloque anterior que este disco fue grabado durante las sesiones en Nueva York en agosto del 2010, por lo que también tengo entendido que aún se mantiene este vínculo con el dúo Heavy Trash que ustedes conocieron, según recuerdo, en el Teatro Novedades, cuando ellos se presentaron con Mark Vertaray y, bueno, el maestro John Spencer. ¿Cómo fue esta experiencia en Nueva York? Me imagino que, bueno, Nueva York es una ciudad con tantos estímulos, pero estar 10 días a full grabando en un sector tan grosso como el Lower East Side. Nada, fue súper enriquecedor. Yo creo que nos sirvió mucho, aprendimos demasiado. Fue una clínica intensiva de grabación, de producción. Nosotros nunca habíamos estado en manos de un productor, por decir así, menos de un músico que uno... un músico que admirábamos mucho y respetábamos mucho. John Spencer comenzó también a partir de los 90 esa escena tan... Bueno, Pussy Galore y todo lo que vino en Nueva York con... Yo recuerdo Helm y todas esas bandas como vanguardistas. Que tiene él es como reivindicar el rock and roll, o sea...
yo no tengo nada, usted puede encontrar metal, al contrario, me encanta, pero yo creo que volvió al final de los 90 al rock and roll de raíz, por decirlo, le dio una vuelta. ¿Cómo era, bueno, cómo fue el proceso? Me imagino que ustedes vivían con una idea clara, con el repertorio, porque tenían que grabar en solo 10 días. ¿Él les puso así como la pausa, como hay productores que son solamente cabrones? No, él era nada muy intuitivo, yo creo. Él decía toquen, escucho, se ponía a escuchar, tocaba con nosotros. Bueno, entre los dos también nos sugirían ideas, ¿cachai? De repente decía el pulso, a menor en el pulso, está muy rápido, yo creo que esta canción le hace falta. Bueno, después... Entonces se mezcla ya, entraron a participar de pleno, o sea, grabando ellos mismos algunos instrumentos. Muy en casa, sin sentirte muy cómodo, en claro, la producción nosotros super lúdica. En realidad fuimos para allá porque aquí no hay una escuela análoga, por decir, no hay una escuela de tipos realmente que se dediquen a grabar así como discos sucios, ¿cachai? Como lo nosotros. Lo mismo que hizo cuando trajeron a Jack Endino por lo de claro, Gallos. Entonces dijimos, vamos a ver qué tanto, y en realidad... Era diferente y todo, pero como dice Álvaro, nos sentimos bien en casa, era muy parecido al trabajo que hacíamos en Algo Records anteriormente con otras bandas del sello. Lo cual es un espaldarazo ver cómo ustedes están haciendo las cosas. Claro, acá. Entonces fue súper gratificante y bueno, como te digo, aprendimos un montón, o sea, no de ninguna manera íbamos así. También ese vínculo, aparte de tener el registro de Tostado, tengo la idea de que también ayudó a que ustedes se presentaran en el Primavera Sound. ¿Hubo una suerte de contactos por parte de John Spencer? No, realmente fue Ponte Tú. Se encontraron con él, hay una historia de por medio, ¿no? Bueno, nos encontramos ahí en el Primavera Sound, donde está. Nos encontramos en el hotel, sí. Nos encontramos en el hotel, claro. Ellos estaban tocando en el cartel y claro, no tenía idea que nosotros tocábamos ahí. Fue como. Ah, la raja. ¿Qué hacen acá? Creo que tú me contaste esa historia. Sí, yo te conté a ti, claro. Me acuerdo que esas locas noches de conversaciones. No, pero claro, fue un poco así, pero realmente no tuvo nada que ver, sino fue un poco que la firma de él en el disco tuvo una, ¿cómo se podría decir? Impacto, podría decir, porque realmente, porque este tipo que tiene como tanto seno, tanto carrete, trabaja con estos dos chilenos que prácticamente tienen cero difusión radial y no nadie los conoce, entonces nos sirvió mucho para, sobre todo, abrirnos al extranjero. Vamos a seguir hablando de lo que se viene. Yo creo que el futuro más inmediato, aparte si tienen tocatas, lo vamos a comunicar en el próximo bloque. Ahora vamos con Diamantes. Perroski en vivo. Recuerden participar. Preguntas a la banda en el hashtag RockaxisTV. Sigamos rock and rollando. La escudo, compadre. Oh. Está buena. Perroski en vivo, RockaxisTV. We'll be right back.
creyendo que algo pronto aquí va a pasar. Sigo creyendo que algo grande, algo nos va a pasar aquí. Sigo creyendo que algo pronto aquí va a pasar. Porque sigo mirando al cielo y no estoy perdiendo el tiempo. Sigo creyendo que pronto vendrá. Creyendo que pronto vendrá. Ellos siguen esperando, ustedes siguen esperando.
sí, también sigo esperando. Gracias. Gracias, cabros. A todos. Somos Perroski. Yo los queremos decir. Les queremos decir. Y todo Rockaxi está esperando. Creyendo que pronto vendrá, porque sigo mirando al cielo, sigo creyendo que pronto vendrá, porque sigo mirando al cielo, sigo creyendo que pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a despedirnos. Insisto, vamos a incitar al descontrol. ¿Esto? We'll be right back.
mal. Y todos me dicen que están mal. Y todos me gritan la, y todos me dicen que están mal. Y todos me lloran la. Hay veces que prefiero, prefiero ser un animal. ¡No me gusta! Aplausos en esta, en este casi cierre con Perroski, la segunda presentación, la primera presentación del cuarto mes del año en esta temporada 2012 de Rockaxis TV. Les quiero adelantar que el próximo 11 de abril tendremos a Pánico antes de su show en la Ex Oce. También tendremos a Los Peores de Chile el ¿cuándo es Carlos Mella, mi querido productor? ¿16 de abril? Peores de Chile. 18 de abril, Peores de Chile, con un nuevo disco bajo el brazo. Y el 25 tendremos a Sacramento, parte de los representantes de la comitiva nacional en el Metal Fest, en el Movistar Arena. Pronto en las redes sociales de Rockaxis tendremos concursos con Mark Lanegan, con Kurt Vile y Thurston Moore, Metal Fest. La mayoría de los eventos que van a azotar la agenda en el mes de abril. Amigazos, les tengo pedidos de la gente del Twitter. Por ejemplo, bueno, también hay que mencionar que Isobel Taylor dice, ¿por qué no tocan en la novena región? ¿Por qué no van al sur, Perroski? Siento que ustedes igual. Nos encanta la novena región. Nadie nos ha invitado ahora ya realmente a esta altura. Así que ya lo sabes, Isobel Taylor también, Doc Palov, Pato Vera, ¿qué importa? Twister, Pablo Toro, Álvaro Venega, Eduardo Regá, todos ahí aportando con sus peticiones. Y aquí tengo como un breve consenso, porque no es sencillo satisfacer todo lo que pide la gente. Está AM, AIOU, Quinta Normal, la versión que hacen en Doblando el Español, Que Todos Se Paren y El Viejo Rock and Roll. Ah, mira. ¿Cuál podrían? ¿Viejo Rock and Roll? ¿Qué podrían obsequiar a la gente que está? No sé, Perroski, puedo tocar todo lo mismo. ¡Ah, mierda! Todo el público que... ¿Cómo te tiraron la pelota? Voy a dejar esto acá. Ups. ¿Cuál decide el equipo Rockaxis? ¡Todos se paren! ¿Qué dice? Es difícil, ah, vamos. No estaba preparado, bro. Listo. Puta, están súper definidos los weones. Vamos con...
El viejo rock and roll. ¿El viejo rock and roll y otra más o cerramos con el viejo rock and roll? Yo creo que cerramos con el viejo rock and roll, ¿no? Por los mensajes subliminales en el sueño producido de, de Álvaro. Arriba ustedes, arriba. Listo. Muchas gracias. Gracias, Perroski. Nos vemos con Pánico el próximo 11 de abril. Onasiu, Loreto 460, Escubo, La Cerveza del Rock. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, cabros. Chau.
piso y yo no quiero más. Digo no, digo no, digo no, 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 digo no y yo no quiero más. No sé por qué, no quiero diversión, tal vez todo cambio. No siento el corazón, no sé por qué, aquí no quiero diversión, tal vez todo cambio. Mi corazón. Mi corazón.